China ya posee su propio sol artificial. ¿Cómo funciona? El sol de nuestro sistema solar posee aproximadamente 5.500 grados centígrados de temperatura solo en su superficie y es una de las principales fuentes de energía no contaminantes de la actualidad. Sin embargo, China, en la búsqueda de generar energía limpia y casi tan ideal como la que provee nuestro sol, diseñó y a su vez logró batir un récord con el Tokamak Superconductor Experimental Avanzado, o HT-7U-EST. De acuerdo al Foro de la Industria Nuclear Española, el término Tokamak proviene de un acrónimo ruso que significa cámara toroidal con espirales magnéticas. Dentro de esta cámara, y bajo la influencia de enormes presiones y temperaturas, el combustible de hidrógeno gaseoso se convierte en plasma para permitir la fusión de los átomos del hidrógeno. El 30 de diciembre de 2021, el Instituto de Física de Plasma de la Academia China de Ciencias anunció que el proyecto EAST logró funcionar en fusión 1056 segundos, algo nunca antes visto en este tipo de reactores, y que se suma a las grandes cifras obtenidas por este proyecto, que en sus 15 años de desarrollo ha logrado operar con el plasma a 1 megaamperio y 160 millones de grados centígrados. Esta cifra supone un hito en la física nuclear y a su vez representa la posibilidad de que el país oriental consiga con éxito aprovechar un método como la fusión nuclear para generar energía limpia. A diferencia de la fisión nuclear, que es como funciona la mayoría de centrales nucleares actualmente del mundo, en la fusión nuclear, los agentes contaminantes y desechos radiactivos son una cosa del pasado, pues se imita la forma natural en la que el sol genera energía naturalmente. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, la fusión nuclear no emite dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo que podría contribuir a mitigar el cambio climático en el futuro en su condición de fuente de energía baja en carbono. Si bien este experimento chino aún está en etapa de desarrollo para conseguir una generación continua de estas temperaturas, algo además inimaginable hasta hace unos años, existen otras iniciativas en países como Corea del Sur, Estados Unidos y Francia para producir energía a través de la fusión nuclear generando soles artificiales en la Tierra. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.